Hoy me he venido con uno de los compactos más vendidos y exitosos de nuestro país y vamos a ver qué me gusta y qué no me gusta, aunque ya os adelanto que el diseño me encanta, me parece deportivo y que está muy conseguido. Vamos a verlo. Lo primero que quiero destacar en este coche es el motor. Se trata del mismo bloque de 1.5 litros que monta el Ford Fiesta ST, sin embargo, en vez de 200 caballos tiene 182. También tiene 3 cilindros, pero bueno, cada vez la verdad es que nos vamos acostumbrando más a eso y no se nota a la hora de la sonoridad de una forma bestial. Sí que es cierto que el ralentí es un poquito más tosco que uno de 4, pero no me parece algo que llame la atención ni que sea un factor diferencial a la hora de elegir comprártelo o no. Lo mejor de todo es que hace que el coche corra como una bestia, corre muchísimo, no tiene un tacto deportivo, a pesar de que son 5 modos de conducción. 5, ojo. Normal, eco, deportivo, confort y ecoconfort. Ahí es nada. Aún así, incluso en el deportivo, también llamado S, no tiene un tacto ni un feeling que diga, sostín, qué coche más deportivo. Aunque junto a que corre mucho, lo mejor de este motor también es que consume muy poco. En un trayecto combinado entre autopista, carretera y ciudad de unos 500 kilómetros me ha hecho una media de 6,6 litros y tampoco que haya hecho una conducción excesivamente eficiente. Se nota que una de las prioridades de Ford a la hora de desarrollar este coche ha sido la comodidad. Para empezar, los asientos delanteros son súper confortables y además agarran bastante bien. La puesta a punto de la suspensión, independientemente del modo de conducción que elijas, es muy cómoda y filtra las irregularidades del asfalto de forma espectacular. De hecho, no es solo cómodo en las plazas delanteras, sino que también lo es en las traseras. En definitiva, es un coche que sirve tanto para ir por ciudad como para tragar un montón de kilómetros en carretera. Por otro lado, a pesar de que el motor es de 3 cilindros, su sonoridad no llega mucho al habitáculo. Además, tampoco es un motor que suene deportivo, sino que más bien es silencioso. Tampoco llega al habitáculo el ruido de rodadura ni del viento. Con respecto a la anterior generación, este Focus ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, la calidad de materiales interior es una de las zonas donde más se nota. Mira, 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 mira aquí. ¿Ves las inserciones estas de carbono? A mí me encantan. Además, todos los materiales que componen las partes que están más cerca de las manos y que se ven más son muy blanditas, agradables al tacto. De todas formas, lo que más me gusta es el volante. Creo que Ford es mi marca favorita haciendo volantes. Son bastante gordos, ergonómicos y además están muy, muy mollidos. Luego, en la zona de la consola central reina el minimalismo, por lo menos en la parte superior, en donde vemos pocos botones y una pantalla de 8 pulgadas, de la que ya os hablaré un poquito más adelante y que es buenísima. En la zona más baja sí que vemos más botones y puedes liarte un poco, pero bueno, al fin y al cabo todos estos botones son relativos a la climatización, entonces no debería ser muy lioso. Tiene muchos espacios en el interior, delante del cambio de marchas y también detrás, donde debería ir el freno de mano tradicional y que tiene una pequeña persiana en la que guardar muchas cosas. Algo que no me ha gustado tanto es el botón de arranque, que está un poquito escondido y cuesta encontrarlo al principio. En los asientos de atrás también vemos esa sensación de calidad que vemos delante. Por ejemplo, me gusta muchísimo que la parte trasera de los asientos delanteros no está recubierta del típico plástico duro, sino que está blandito y está forrado en el cuero que se combina con la tela de los asientos delanteros. Un detalle que me parece flipante es que dentro de los bolsillos de las puertas de atrás, bueno, y de las de delante también, hay terciopelo. También tengo que destacar que es muy espacioso. Mira todo el espacio que me queda para las rodillas, a mí midiendo un 80. Por ponernos en perspectiva, es 9 centímetros más largo que un San León y todo ese espacio lo aprovecha las plazas de atrás. El maletero es más o menos igual y tiene 375 litros, que está en la media del segmento. Punto positivo voy a destacar, tanto en este como en todos los Ford, el sistema de infoentretenimiento SYNC 3. Tiene esta pantalla de 8 pulgadas que es de serie en este acabado ST-Line. Y además le da igual que le dé el sol, que le dé la sombra, es estupenda y tiene una visibilidad tremenda.
Está ligeramente orientada hacia el conductor, pero sí que es verdad que podía estar un poco más. De todas formas, sobresale tanto de la consola central que es muy, muy fácil verla. Además, es muy rápida y muy fácil de manejar e intuitiva. Por ejemplo, aquí solo tienes que darle a controles y tienes tanto la radio como el teléfono, la navegación, las aplicaciones que puedas tener con el Android Auto o el Apple CarPlay, porque tiene completa conectividad, y también los ajustes. Acceso sin llave. Botón de llamada automática de emergencia al lado del techo panorámico practicable. ¡Hola! Cámara de visión trasera con visión normal y ojo de pez. Aparcamiento automático. Freno de mano eléctrico y automático. Cargador inalámbrico de móvil. 5 modos de conducción. Head-up display. Parabrisas térmico. Y mi favorito, un equipo de sonido Bang & Olufsen que suena que te cagas. Pero bueno, también hay cosas que no me gustan de aquí, este elemento. Sobre todo tres. La primera es el navegador. No me gusta que te parta la pantalla en dos y en una te muestre un plano cenital de por donde estás circulando y en la otra un plano normal. Confunde bastante. La segunda es la deportividad. Creo que si haces un coche de 182 caballos en formato compacto, debe tener un tacto un poquito más deportivo. Y la tercera, que no me parece tan negativa, pero sí digna de resaltar, es el maletero. Tiene una capacidad de 375 litros y está muy lejos del Honda Civic, que es la referencia del segmento con sus 478 litros. Sin embargo, el coche más vendido del segmento es el Seat León, con 380 litros de capacidad, y este tiene 375. La diferencia, que el Seat León fue lanzado en 2014 y está a punto de recibir a su sustituto, y este fue lanzado el año pasado. ¡Ja, ja! Bueno, yo ya os he dicho qué es lo que me ha gustado y qué es lo que no me ha gustado de este coche. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os gusta? Yo creo que por un poquito más de 20.000 euros es una opción fenomenal. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, dejadnos vuestros comentarios y mirad nuestro canal y suscribíos para saber todo lo que nos gusta gamberrear con los coches.